Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Los hombres de negro. Se les dice así a los supuestos agentes del gobierno estadounidense. También es utilizado el término hombres de negro para referirse a algún individuo con una conducta extraña o amenazante. Están frecuentemente relacionados con avistamiento de ovnis. Encargados de ocultar o silenciar cualquier presencia extraterrestre en la Tierra. A veces se da a entender que ellos mismos podrían ser extraterrestres. También pudiendo ser misteriosos hombres que trabajan para organizaciones secretas o distintas ramas del gobierno estadounidense. Esta gente tendría el objetivo de proteger secretos de Estado o realizar actividades extrañas. La descripción más común de un hombre de negro es: visten trajes negros, con camisa blanca y corbata negra. Se movilizan en carros negros antiguos, en su mayoría Cadillacs. Casi siempre son de piel caucásica pálida. Ellos parecen tener mucha información sobre las personas a las cuales contactan, dando a entender que ya los han investigado durante mucho tiempo con anticipación. Su trabajo pasa por buscar hechos paranormales que alguna persona pudo presenciar, intentando convencer a la misma que el fenómeno nunca ha ocurrido y que es conveniente no hablar de ese tema. La historia de los hombres de negro. 1947, semanas después de Roswell, cuando un par de vecinos de Maury Island, Washington, afirmaron haber avistado diversos fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días posteriormente, un hombre extraño vestido por completo de negro visitó al hogar de uno de ellos y le recomendó que dejase de contarle esas historias a la gente. Por su bien. En 1953, cuando un hombre que por ese entonces era presidente de una agencia del gobierno, anunció haber descubierto la verdad acerca de los ovnis y además la publicaría en una famosa revista de esa época. Como fue de esperar, el ejemplar con la historia que contaría jamás fue publicado. Al mismo tiempo, el sujeto fue contactado por tres hombres vestidos de negro, que confirmaron su historia, pero le prohibieron revelarla a nadie. Otro conocido episodio fue cuando un doctor en 1976 recibió la inesperada visita de un hombre de negro. El doctor describió al mismo como un hombre calvo, sin cejas y de piel pálida. Abundan los comentarios de testigos de casos, por nombrar algunos como el de Mothman o el monstruo de Flatwoods, en los cuales amedrentan a testigos con sus visitas. Su misión es confundir y amedrentar a investigadores y testigos de fenómenos ovni y contacto extraterrestre, confiscando evidencias de presencia alienígena, con el propósito de esconder al público las llegadas extraterrestres en este planeta. Cuando los testigos mueren de forma misteriosa. El primer y más impactante caso relacionado con los hombres de negro fue el protagonizado por el escritor e investigador Morris K. Jesup, quien murió misteriosamente cuando estaba llegando muy lejos en sus investigaciones sobre ovnis y seres extraterrestres. Cabe resaltar que casi todos los estudiosos del tema han perdido la vida a causa de cáncer, ya sea pulmonar o cerebral, o se suicidaron inesperadamente. Muchos de ellos murieron coincidentemente después de haber sido visitados por los famosos hombres de negro. A Morris Jesup, quienes lo conocieron, no descartaron la intervención de los hombres de negro en su trágico deceso. Sus anotaciones e investigaciones desaparecieron con él y nunca fueron encontradas. Una empleada mencionó que el señor había sido visitado por tres hombres, vestidos todos de negro. Jesup, luego de esa visita, empezó a estar nervioso. Después no se lo volvió a ver con vida. Hubo muchas más muertes extrañas de renombrados ufólogos de todo el mundo, quienes murieron en modo misterioso, desde suicidios, cáncer y muerte súbita. Richard Turner murió el 25 de junio de 1967, luego de haber realizado estudios sobre avistamientos. Cuando perdió la vida era presidente del grupo de estudios sobre ovnis de la Universidad de Cambridge.
En enero de 1968 el general Ayleret, jefe del Estado Mayor de París, Francia, muere 4 días después de haber comunicado su decisión de crear una comisión oficial para el estudio de los ovnis. Edouard Ruppel, quien escribió el libro Reporte de los Objetos Voladores No Identificados, en el cual recopiló todos sus trabajos investigativos, murió también de un cáncer repentino, luego de haber sido visitado por agentes que le hicieron varias advertencias de que se olvidara del tema de los ovnis o la pasaría mal. En el año 1968, en Canadá, Wilbur Smith, uno de los pioneros de las comisiones de informes sobre el fenómeno OVNI en América, también deja de existir repentinamente. El caso más impactante y el que sacó toda duda sobre la intervención de los hombres de negro en la muerte de muchos investigadores, fue el del Dr. Joseph Allen Nimet, destacado astrónomo. Él murió de un repentino cáncer cerebral el 27 de abril de 1986, después de haberse declarado convencido de la existencia de los ovnis. Fue una de las personalidades más respetadas en todo el mundo sobre los ovnis. A menos de 15 días de su muerte, se había sometido a una serie de estudios médicos, un chequeo completo de todo el organismo, resultando que estaba en perfecto estado. En el electroencefalograma que se realizó, resultó que el mismo estaba perfecto. ¿Cómo fue posible? ¿Será que fue sembrado el cáncer en el cerebro por parte de estos misteriosos hombres? ¿Por qué la mayoría de los investigadores famosos han muerto de cáncer? ¿Por qué algunos de ellos han sido visitados por hombres vestidos de negro poco antes de su deceso? Distinto a lo que nos muestra Hollywood. Como en muchas oportunidades, utilizando a los medios para burlarse y desacreditar. En este caso convirtiendo en ficción a los hombres de negro, solo que los originales, a diferencia de los de ficción, no borran la memoria de los espectadores del fenómeno extraterrestre. Sino que, amedrentan y en varios casos implantan cáncer en el testigo. En realidad no son tan simpáticos como los de las películas. ¿Ustedes qué piensan? Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta y haz clic en la campanita, y no olvides suscribirte y compartir. Abrazo grande y gracias totales.